Lo siento, cariño. Ve. Señora Pearson. Oh. Me ha pillado con las manos en la masa. Señora Pearson, nos sentamos. Sí, claro. Es un alcohólico rehabilitado. Por eso no quiere tomar medicación para el dolor. Le importa que coma un poco. Me muero de hambre. Señora Pearson, una de las complicaciones de inhalar humo es que supone una terrible carga para los pulmones. Ajá. Y, por tanto, para el corazón. Su marido ha sufrido un ataque cardíaco. Ha sido irreparable. Me temo que lo hemos perdido. Señora Pearson, su marido ha muerto. No, lo siento. Solo hemos venido por una quemadura. Sí. En el brazo. Lo sé. No. ¿No se acuerda de haber hablado conmigo hace acuerdo, un minuto? Sí, señora Pearson. ¿Hay alguien a quien quiera que llamemos? Ha perdido la cabeza. No, señora vale, Pearson. Vale, creo que solo, me confunde solo con otra. Que... Podría apartarse. Podría dejarme en paz. ¿Puede alguien decirle a esta persona que me deje en paz, por favor, Jack? Cariño, no te vas a... Jack. Jack!